sí y las melódicas en el espacio. Hoy presentamos ¿Dónde está Josie? Deja de lamentarte, querida hermanita. Si no fuera por ti, no estaríamos en esta situación. ¿A qué situación te refieres? No hay ningún peligro de chocar contra algo. Por supuesto que no, Alejandra. Hay suficiente espacio aquí. No tanto como tú crees. ¡Mira! ¡Ay! ¡Caracoles! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Sí, pero parece que vamos a chocar. ¡Valeria, hagan algo! ¿Qué hacemos, Val? Yo tampoco lo sé, pero pongamos nuestros conocimientos en práctica y a ver si tenemos suerte. Déjame intentarlo. Va, son un par de inútiles. Se está acercando. Alan, ayúdame, deprisa. Sí. Deténganlo, deténganlo. Es lo que intento hacer. Dispara los retrocohetes, Alan, ahora. Sujétense, que vamos a... ¡chocar! ¡Ay! No será nuestro planeta, pero lo amo, lo amo, lo amo. ¿Qué cosa es esto? ¡Ay, un pingüino disfrazado de borrego! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué es lo que sucede, Ale? ¡Regrese! Parece que a mi querido hermanito le afectó la altura. Me atacó un terrible monstruo, trató de arrancarme la nariz. ¡Ay, ya afuera! ¡Vayámonos de aquí! ¿Ah? ¡Ese es! ¡Ese es! ¿Ese animalito te asustó, Alex? Ah, creo que solo quiere ser nuestro amigo. ¡Ay, qué gracioso es! ¿Lo ves, Alex? ¿No trató de morderte la nariz? Es que le gusta besar. Sencillamente adorable. Dice que se llama Blip. ¿Esa cosa te dijo que se llama Blip? Yo entiendo el idioma. ¿Qué les parece si lo conservamos como mascota? Yo creo que con la mascota que tenemos es suficiente, ¿verdad, Sebastián? Todos los que estén a favor de conservar a Blip como mascota espacial, digan yo. ¡Yo! ¡Y yo también! No, ganamos por mayoría. Aceptado, Blip. Serás la mascota de las gatimelódicas. Muchachos, salgamos para ver si la nave no sufrió algún desperfecto. La nave está en perfectas condiciones. Mejor vámonos de aquí. ¿Qué esperamos? Aún no. Podemos encontrar algo en este planetoide. Eso es lo que me da miedo. ¡Josie! ¡Josie! ¿Dónde estás? ¿Por qué salís tan excitado? Estoy tratando de mostrarnos algo. Sí, ese algo es Josie. Vamos, Josie, yo te ayudo. ¡Con cuidado, con cuidado! Te lo dije, ¿no te mojaste? Parece que recibiera descargas eléctricas. ¡Cámara! ¡Desdigitados! ¡Esa no es Josie, es un robot! ¿Y dónde está la verdadera Josie? Pues no sé, pero algo me dice que alguien la sustituyó por esa réplica electromecánica. Es cierto, es un robot. Y no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiera hecho cortocircuito al caer al agua. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, solo sé que no podemos irnos hasta encontrar a la verdadera Josie. ¿Quién es usted y a dónde cree que me lleva? Por lo visto no es usted muy comunicativo. ¡Josie! ¿Dónde estás? ¡Josie! ¡Estás ahí! ¡Contéstame, por favor! ¡Babal! ¡Mi! ¡Monstruos espaciales! No tienen nada que temer.
Bienvenidos al planetoide Selk. Mi nombre es York y él es Sorb, nuestro líder. Y él es Mont, el jefe de nuestras fuerzas policíacas. Deben estar muy cansados. Vengan a Selkor con nosotros. Verán que nuestro pueblo es muy hospitalario. Muy agradecido, señor, pero no podemos aceptar. Una amiga nuestra desapareció. Y debemos encontrarla. No se preocupen, nosotros los ayudaremos. Vengan. Mons y sus fuerzas de seguridad harán una búsqueda exhaustiva. Movilizaré todas nuestras fuerzas. Sabemos que están preocupados, pero Mons es muy eficiente. Él encontrará a su amiga. Le exijo que me diga a dónde me lleva. ¡Cámara! ¡Un océano! ¿Y qué es este lugar? ¡Qué comunicativo es usted! Permítanme mostrarles nuestra ciudad, Selkor, y se les olvidarán sus preocupaciones. Oigan, estas banquetas móviles me encantan. ¡Son fabulosas! ¡Chispas! ¿Y ese quién es? Es una estatua de Karnak, uno de nuestros regidores anteriores. Parece que está vivo. Sí, es cierto. Parece tan vivo como la réplica de Yossi que se cayó al agua. Karnak la erigió en su honor cuando estuvo en el poder. ¿Cuándo estuvo? ¿Y dónde está ahora? Karnak fue un déspota y un malvado y fue exiliado a una isla del mar Selkio. Desde entonces nos liberamos de su tiranía. ¡Chanfle! El solo verlo me produce escalofrío. ¿Qué te pasa, Val? Estoy pensando en esa estatua. ¿Te refieres a que se ve tan viva como la falsa Yossi? Exactamente. ¿Crees que hay alguna conexión? Vale la pena investigarlo. Andiamo. Ahí la tienen, la isla del exilio. No me parece nada hospitalaria. ¿Y quién dice que necesitamos hospitalidad? Estaré cerca de aquí esperando su regreso. Esto no me gusta nada. ¡Ay! Yo, si por lo que más quieras, no me asustes. ¡Esa no es nuestra Yossi! Aguarden aquí, voy a hacer un experimento. Si eres la verdadera Yossi, por favor, me disculpas. ¡Pobre Yossi, se va a resfriar! Por Dios, Melody, no seas tonta. Esa no es Yossi. Puso que le pique ese inmundo pajarraco. Blair dice que lo sigamos. Debe haber algo tras esta puerta. ¡Atrás todos! ¡Que voy a abrir! ¡Abrir! Alegría verte. Y a nosotros también nos da alegría verte, Yossi. ¿Estás bien? ¿Eres tú de verdad, Yossi? Despreocúpate, Val. Es ella. Blair lo sabe, me lo dijo. Claro que soy yo. ¿Quién pensaban que era? Pues no estoy convencida. Es la verdadera Yossi. Sí, no hizo cortocircuito. Ay, Alejandra, ¿cuál fue la idea? Yo te lo explicaré después, Yossi. Ahora es mejor que nos vayamos de aquí. Parece que estamos atrapados. Todas las puertas están cerradas. ¡Alan! ¡Esa puerta también se está cerrando! Pero calma, muchachos, que no cunda el pánico. ¡Cámara! Aquí no funciona el control de la natalidad. No puedo creer lo que veo. Es fantasmagórico. ¡Tengo miedo! ¡Por partida doble! Vamos a dilucidar este problema. ¡Todos los verdaderos melódicos, síganme! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ahora, váyanse mientras yo detengo a los androides. Está bien, Alan. ¡Ya no puedo detenerlos más! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Androides!
que me da gusto salir de aquí. ¿Ya estamos todos? Sí, seguro, seguro. ¡Vámonos, vámonos! Esperen, falta Melodía. ¡Muchachos! ¡Aquí estoy! ¡Date prisa! ¡Ya nos vamos! ¡Esperen un segundo! ¡Ay! ¡Qué alivio! ¿De qué se trató eso, Melody? Quería estar segura que era yo misma. ¡Vámonos, Melody! ¡Jor nos está esperando! ¡Por Dios, Melody, deprisa! Muy bien, Jor. Ya rescatamos a Josie. Pero aún no puedo explicarme qué es lo que pasa aquí. Mientras tengamos a Josie con nosotros, ¿a quién le interesa? Y esa es toda la historia. En cuanto escapamos, vinimos aquí de inmediato. ¿Jovencita pudo ver al Selco que la raptó? Sí, sí, señor. Y nunca olvidaré su malvada cara mientras viva. ¡Qué horror! Jovenzuelos terrícolas ya han interferido demasiado en esta investigación. Sí, señor, pero... Y tú, Yor, osaste llevar a estos extranjeros a la isla del exilio. Todos ustedes han quebrantado la ley. Por lo tanto, no me queda más remedio que confinarlos durante el resto de esta investigación. Guardias, arréstenlos. Yor, ¿estás seguro de que Mons y Zorb son de confiar? Claro que sí, Valerie. Han gobernado a mi pueblo desde que Karnak fue destronado. Todo el pueblo los ama. ¿Qué pasó? ¡Oh, pobre Blitz! Le di agua y miren lo que pasó. Por el amor de Dios, Melody, ese no es el verdadero Blitz. Debes haber traído una de esas réplicas. Entonces el verdadero Blitz se encuentra a salvo. ¡Oh, no! ¿Qué ocurre, Alan? Han traído nuestra nave a la ciudad y parece que van a enviar a nuestros maniquíes al espacio. ¿Y mantenernos encerrados aquí? Alan, ¿qué podemos hacer? Aportar ideas. Escuchen, ¿escuchar? Es una brillante sugestión. No, hablo en serio, es Blitz. ¡Magnífico! Donde hay Blitz, hay esperanza. ¿Querrás decir esperanza que él nos saque de aquí? Busca bien, Blitz. Trata de encontrar una forma de abrir la puerta. Nos entristece ver que se marchen nuestros amigos, pero comprendemos su ansiedad por retornar a su planeta y por eso con tristeza debemos decirles adiós. Amén. ¡Eso es, Blip! ¡Eres fantástico! Creo que lo va a lograr. ¿Lo logró? Ahora todos debemos unirnos a la fiesta. ¡Bien hecho, Blip! Yor, espera. Creo que estoy colocando las piezas del rompecabezas en el lugar correcto. Así que, por favor, regresa a la isla del exilio y trata de localizarlo. Nuestra breve visita ha sido placentera y agradecemos su amable hospitalidad. ¡Hola, amigos! ¿No les molesta si nos unimos a la fiesta? ¡Son impostores! ¡Guardias, deténganlos! Esperen, venimos a animar la fiesta. ¡Observen! ¡Esto les va a encantar! Creo que esto lo voy a pasar. Yo también. Con esto terminamos con esos farsantes. ¿Qué pasó, Gris? Es largo de contar, señor, pero... Alan, Alan, mira. Ese es el tipo que me raptó. El verdadero Karnak. ¡Va a escapar! ¡Guardias, guardias! ¡Es el malvado Karnak! ¡Atrápenlo! ¡Ya lo tengo! Creo que este hombre puede explicar todo, señor. ¿Qué has hecho con nuestros líderes, Karnak? ¡Mire! Yor ha vuelto y Val y algunos amigos. Creo que ellos responderán a esa pregunta, señor. Nuestros líderes. Los verdaderos líderes. Pueblo mío, hablo por Mons y por Krelgo, así como por mí mismo cuando digo que es bueno estar de nuevo entre ustedes. ¡Bravo! Karnak obligó a nuestro gran escultor Krelgo
a fabricar los sorprendentes androides mecánicos que ustedes vieron hoy. Los encarcelaron después en la isla del exilio, con lo cual intentaban nuevamente gobernar Selco con mano de hierro. Pero gracias a Jor y a nuestros jóvenes amigos terrícolas, su plan fracasó. Y las diabólicas máquinas duplicadoras fueron destruidas. ¡Viva! ¡Viva! Nuestro agradecimiento, nuestros científicos han programado sus computadoras de navegación en un curso que los llevará a la Tierra. ¡Magnífico! Ese es el mejor regalo de despedida que nos podían hacer. Gracias, señor. ¡Todos te agradecemos! ¡Adiós, George! ¡Adiós! ¡Todos los sistemas listos! ¡Contacto! Sintonizar música de nuestro mundo. ¡Oh, no! ¡No toques esos controles, Alejandra! Todo está preparado por los científicos de SEX para regresarnos a casa. ¡No lo toques! Por Dios, yo sé lo que hago. De Tim Marín, de Doc Pingüey, Cucaramácara, Títere, fue ese. ¡Alejandra! ¡Ya nos sacaste del curso! ¡Silencio! Tengo todo bajo control. Mi querida y graciosa hermanita lo volvió a hacer. ¡Valerie, hazte cargo de los controles! ¡Valerie, los controles! ¿Qué pasa, Alejandra? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya los tengo! ¡Esos no son los controles! Cuando estaba en casa solía pensar que las estrellas eran románticas. Y ahora me parecen aburridas y monótonas. Si supiéramos cuál de todos esos millones de lucecitas es nuestra casa, si solo tuviéramos algo que nos guiara. Algo así como una onda sonora o un rayo de luz. Cualquier clase de señal. ¿Quieres decir algo así como la señal que está recibiendo Sebastián? Sebastián, ¿qué es lo que estás oyendo, eh? Sea lo que fuere, no le gusta. Son probablemente los ruidos que hace el blip. ¿Por qué no se regresa al espacio de donde vino? Alejandra, estoy segura que blip nos quiere demasiado para dejarnos. ¡Claro, claro! ¡Nos lo está diciendo! ¡Caracoles! ¿Y ahora qué diablos pasa? ¿Qué clase de señal supones que está recibiendo? ¡Lo está sacando de aquí! ¡Está señalando algo! Sí, es algo que ninguno de nosotros podemos ver ni oír. ¡Ahí va de nuevo! ¡Vamos! ¡Es absurdo! ¿Un gato no puede ser perro cazador? ¿Qué clase de señal será? Yo sabía que mi señal resultaría. Podemos esperar visitas de un momento a otro. ¿Y qué recepción tan exclusiva tendrán? Podría llegar a gustarme. Seguro, a mí también. Oiga, no quiero ser aguafiestas, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando lleguemos abajo? No se impacienten. En menos de un minuto tendré la nave controlada, muchachos. Yo encontré la forma más sencilla de cepillarme el pelo y que no se maltrate. Ay, Melodía, ¿tú crees que en estos momentos nos interesa tu cabello? Prepárense, voy a poner la reversa antigravitacional. ¡Ay! El presentimiento de que alguien nos hizo aterrizar justo en el blanco. Oh, Alan, creo que solo estás tratando de asustarme. Tal
Calma, calma, no te asustes. Tu amita te va a cuidar. Eso tengo que verlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Blindice! ¡Alejandra! ¡Ay! ¡Me dejaron sola! ¡Muchachos! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Tengo miedo! ¡Por favor! Los atrapé a todos. Ahora el resto de mi plan. ¿Sebastián? Alan. ¿Dónde estamos? Estamos atrapados en una jaula, pero ¿cómo fue? Yo me caí. Parecía como si estuviera deslizándome sobre una resbaladilla gigante o por un túnel. El piso pareció esfumarse y yo resbalaba y resbalaba. Lo último que sentí fue que Blitz me cayó encima. Ay. Igual que ustedes, tampoco sé lo que está pasando, pero sí sé que no estamos aquí por casualidad y creo que deberíamos tratar de salir antes de que otra cosa suceda. Así que pensaron que podían espiarnos. ¿Quién es usted? Soy Keyton, rey de los gatúberos. Ya atrapé su nave espía. Usted nos atrapó con esa señal que únicamente nuestro gato pudo captar. Pero díganos, ¿cuál es la idea de todo esto, eh? Díganos. Vaya que tiene usted a Guy. Y además exigimos que nos libere de inmediato, ¿o...? ¿O qué? Alan, pensaremos algo. Mire, si nos deja regresar a nuestra nave, zarparemos y no nos volverá usted a ver. Se lo juro, señor Keyton. ¿Creen ustedes que les voy a permitir regresar a servir a ese fanático Menton? ¡No! Servirán como rehenes para rescatar a nuestra amada reina Felina. No sabemos de qué nos está hablando. No conocemos a ningún Menton ni a Felina. Somos del planeta Tierra. Debe usted creernos. Simplemente véanos y verá cuán diferentes somos. Cierto, son muy diferentes a Menton. Él es el único que se ve como se ve. Como ustedes podrán ver. ¿Qué les parece? Pues, no parece un ser viviente. ¡Claro! Si no es un ser viviente. ¿No es viviente? ¿Entonces qué es? Si descubro que ustedes son otro de los trucos de ese monstruo mecánico, desearían haberse quedado en la ciudad del lavador. Mire, todo lo que tenemos que hacer es probarle que somos terrícolas. Y lo vamos a hacer. Claro, vamos a demostrarle que somos de un planeta llamado Tierra. Porque podemos hacer algo que nadie aquí puede hacer. Y solo necesitamos nuestros instrumentos. No confío en los espías de Menton ni un momento. ¿Qué clase de instrumentos científicos, supongo? No, instrumentos musicales. Podríamos traerlos de nuestra nave, ¿verdad, muchachos? ¿Comprenden lo que digo? Bueno, no me parece mala la idea y por una coincidencia su nave espacial está justamente aquí. Parece que eso acaba con una buena idea. Josie y sus melódicas a tocar. Habíamos oído algo similar a eso, así que lo que dicen debe ser verdad. Y tampoco tenemos ninguna conexión con Menton. Es que veo. Subamos todo a la nave espacial y vámonos. Estoy de acuerdo. Lamentamos no poder hacer nada por su reina, pero como dice el dicho, donde menos espera salta la liebre. Vámonos, muchachos. Esperen, tal vez podamos ayudar. ¡Es posible! Especialmente porque nunca podrían tomarlos por gatúbelos. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar? Encuentren a la reina Felina y tráiganla, aunque sea canina. Pero no sabemos nada de Menton ni de la ciudad de Lavopor. Menton es un superrobot construido por nosotros. De algún modo se eligió a sí mismo para conquistar.
Menton dejó nuestro reino para construir su ciudad usando gatúbelos cautivos. Siendo Menton un hombre mecánico, no será fácil engatusarlo. Perdón. Su tecnología es fantástica. Tiene sistemas de alarma que cubren todos sus dominios. Más vale que olvidemos todo el asunto y nos vayamos. Buena idea. Parece una tarea imposible, Majestad. Tenemos una nueva arma secreta, los taladros Tristón e Isoldón. Una vez en funcionamiento, el taladro Tristón desintegra cualquier cosa que se le enfrente. El telescopio los guiará hasta las puertas de la ciudad de Menton. ¡Contamos con ustedes! ¡Crucen los dedos! Yo también lo hago. ¡Y yo también! Más bien parece una fábrica de vidrio soplado. Entremos. Indudablemente que es la ciudad de vidrio. Bueno, ahora a buscar a Menton. Invasores, les pesará su osadía. Lo creo. Menton. Mis sensores me indican que ustedes son terrícolas enviados por Keitor. ¡Fabuloso! ¡Es una gran computadora! Somos un comité amistoso que viene a pedir la liberación de la reina felina. Está aquí, ¿verdad? Sí está, 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 sí está. ¿Y estos quiénes son? ¡Somos mentones! ¿Son mentones? Oh, ¡fabuloso! Yo creo que son soldaditos de plomo. ¿Soldaditos de qué? Prefiero no investigarlo. No lo puedo creer, es una locura. Me pregunto cómo obtiene sus aplausos. Va a desear no haber hecho esa pregunta. El verdadero Menton es el de en medio, porque allí estaba cuando se formó el cuadro, ¿verdad? Bueno, estamos rodeados. ¿Y ahora a dónde vamos? No irán a ninguna parte. Voy a sellar todas las salidas. Tenías que preguntárselo, ¿verdad, José? Nadie saldrá de aquí. Este lugar es increíble. Todo de cristal. Bueno, una cosa es segura. Los que viven aquí no tiran piedras. Ni tampoco pelotazos. Me alegro de no ser yo quien haga aquí la limpieza. ¿Y cómo vamos a localizar a la reina de los gatúbelos en este lugar? Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Menton. Con el verdadero Menton. Quien quiera que sea. Muy bien. Conocerán al verdadero Menton. Oh, ¿y cómo consigue duplicarse? El secreto está en este artefacto. Con él puedo duplicar a cualquiera o simplemente invertir el proceso. No quiero lastimarlos, pero deben comprender que no toleraré ninguna interferencia en mis planes. Es mi intención apoderarme de este planeta. Y una vez convertido en amo, lo poblaré con réplicas de mi brillante persona. Imagínense un planeta lleno de chatarra. Sería realmente repugnante. Uf. De algún modo tenemos que apoderarnos de ese aparato. Para llevar a cabo mi plan maestro, la reina felina seguirá en mi poder hasta que los gatúbelos acepten someterse a mi voluntad. Solo hay un modo de convencer a un egoísta electrónico como este loco. Si pudiéramos acercarnos a él. Mi lista de rehenes también los incluye a ustedes. ¡Alto! No le he dado permiso de moverse. No pude remediarlo. Su personalidad magnética me atrae irremediablemente. Eso es porque soy un super líder. Y si usted quiere hacer una docena como yo, no me importa. Yo sí, no se lo permitas. Señor Menton, adelante, déjeme rodearlo. Así como usted nos ha rodeado. Josie, no te expongas. Te daré gusto, infantil criatura. ¡Oh, qué desgracia! ¿Ahora cómo sabremos quién es la verdadera Josie? Algo me dice que ya lo tiene todo resuelto. Espero que tengas razón, porque si no, pobre Josie.
Esto es una orden, escuchen. Ha llegado el momento de conducirlos a todos ustedes a su celda. Sí, a momento. Esa orden es para mis réplicas, pero no para mí. ¡Alan, tómalo! Bien hecho, Yoshi. ¡Ahora el control! ¡No! ¡No! ¡Entrometidos! ¡No! ¡Pronto! ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa! ¡Oigan! ¿Van? ¿Melodía? ¡Vamos, Alan! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Sí! ¡Permíteme, entonces! ¿Qué sucede? ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténganse todos! ¡Espera! ¡Se me cayó el aparato! ¡Ya lo tengo! Muchachos, tengo una idea. Y ojalá que sea buena, Alan, porque tenemos compañía. ¿Listos, mis valientes? ¡Fuego! ¡Vámonos antes de que sea tarde! ¡Bravo! Eso los tendré ocupados un buen rato. ¡Espérenme! Oh, miren, creo que en esas campanas de cristal tiene mente una felina. Yo sí tiene razón. Aquí está. Amigos, reina felina, el rey Kaentor nos envió a rescatarla. Gracias, mis jóvenes amigos. Estoy muy agradecida. La vamos a llevar con su pueblo, pero debemos apresurarnos. Síganos, por favor. Debo apoderarme del aparato de control. En las manos de su amo. ¡Otra vez tiene el aparato! Debemos separarnos para poder atrapar a Mentor antes de que sea tarde. Ahora es mi turno. ¿Eh? ¡Oh, no! Ya nos bloqueó otra vez. ¡Qué mala suerte! Bueno, fue divertido mientras duró. Solo espero que no nos vaya a meter en esas campanas de cristal. No quiero convertirme en cientos de melodías para el resto de mi vida. Así que sería muy aburrido. ¿Qué hacemos, Alan? Primero localizar al verdadero Menton entre esa multitud de Menton. ¿Y puedes estar seguro de que él no nos va a decir cómo se protege? Bueno, se ha programado como humano. Apelemos a sus emociones. Pero Yoshi, ¿qué tienen que ver sus emociones? ¿Quieres hacerlo llorar? No, Melodía. Con música. Quizá la música cambie su actitud. No es hora de bromear, gatita melódica. Nada tenemos que perder. ¿Pero de dónde sacamos instrumentos? Tengo una idea. Podemos improvisarlos con este equipo de laboratorio. ¡Vamos a la obra, muchachos! ¡Alto! Ignórenlos, chicos. No podrán escapar. Con dos pedazos de madera improvisa unas baquetas y tendrás una batería de cristal. ¡Apresúrense! ¡Ya improvisé una guitarra! Hombres y prepárense a atrapar al que reaccione diferente. ¡Alto a la música! ¡No saben lo que están haciendo! ¡Más fuerte, Yoshi! ¡Más fuerte! ¡Ya les está afectando! ¡Ahí está! ¡Es Menton el que está avanzando! ¡No soporto esa vibración! ¡Alto! ¡Eso es justo lo que yo estaba esperando! ¡Sigue, Yoshi! ¡Me están destruyendo mis sensores! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya tengo el aparato, Yoshi! ¡Ahora vamos a los taladros Cristón! ¡Ey! ¿Qué es lo que sucede? ¡El cristal! ¡Se está rompiendo! Les advertí que no tocaran música. Han creado una reacción de vibraciones en cadena. Cámara, antes nos había apabullado el público, pero esto es ridículo. Si no salimos de aquí, acabaremos degollados. ¡Vámonos!
que estamos viendo el fin de la Bubor. Sí, tiene razón y justo a tiempo. Mi ciudad, mi bella ciudad, qué desgracia. La reina felina está a salvo y nuestro reino fuera de peligro. Solo lamento no poderlos ayudar a encontrar el camino de regreso a su planeta. Pero les estaremos eternamente agradecidos. Olvídelo, fue un placer. Quisiera saber qué hago con esto. Es peligroso si está en malas manos. ¿Quieren decir que ese aparato de veras duplica? Sí, solo se tiene que apretar este botón y duplicatum est. ¡Alejandra, cuidado con el rayo duplicador! Oh, perdón, apreté el botón de desaparición. Y por una equivocación casi le toca a Alejandra. Bueno, al menos ese es el fin de Menton. Y sus multihombres. En lo personal, prefiero mis hombres en montones de uno. El único problema es que yo sí lo tiene. Necesitar mucho más práctica antes de poder manejar este aparato loco. Oigan, se ve un planeta en nuestro aparato. Déjame ver. Sí, es un planeta y parece ser la Tierra. ¿La Tierra? ¿Escuchaste eso, Blip? ¡Es la Tierra! ¡Oh! Ahora podrás comerte una hamburguesa como te lo prometí. Sí, con papas también. Oye, Val, ¿en qué dirección está la Tierra? ¿Norte, sur, este u oeste? Iré a ver el mapa. ¿Quién puede dar direcciones en el espacio? Yo sí. De Tin Marín, de Dopingüe, Júcara, Mácara, Títere, fue. ¿Qué te parece? Oye, déjame a mí los controles. No, Alejandra, cuidado. Nos salimos del curso. ¿Acaso están bromeando? Yo entiendo mucho de esto. ¡No! ¡Esa no! ¡Oh! ¿Pero a dónde vamos? ¡En picada! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva! ¡Nos dirigimos a la Tierra! No es la Tierra. Es un planetoide y caemos a gran velocidad. No quiero ver. Déjame intentar el aterrizaje. Diablos, no quisiera andar por ahí por nada del mundo. Con toda esta polvareda roja no se puede ver nada. Me acercaré para tratar de ver algo. Voy contigo. ¡Qué humo tan extraño! Ay, no sé qué me pasa. De pronto siento que me duermo. Yo también. Te estoy viendo, Yoshi. Termina de bostezar o te... Melody, despierta. Está pasando algo raro. Debo haberme quedado dormida. Todos nos quedamos dormidos. Y dime, ¿soñaste conmigo, Alan? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y dónde está nuestra nave? Parece que estamos en una ciudad. Sí, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? A lo mejor caminamos dormidos, porque yo soy sonámbula. ¿Ustedes no? Espero que no. Alguien nos trajo aquí. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Voy a inspeccionar un poco a ver qué descubro. Ay, pues yo seguiré durmiendo. Despiértenme cuando vuelvan. ¡Vamos! ¡No, no, gallina! ¡Qué bárbara! ¡Qué ciudad! Seguramente alguien vive aquí. Tienes razón. Estoy segura que sí. Si a esto llamas vivir. Todos están dormidos. Debe ser la hora de la siesta. Vamos a despertarlos. ¡Despierte, señor! Oh, disculpe usted. ¿Despierte? Señor, despierte. Mejor que siga durmiendo. ¡Vámonos! Un buen humor.
número de rock va a despertarlos a todos. No es nada raro que el público se duerma durante una de tus actuaciones. Creo que sigan dormidos. Creo que es otra cosa. Hay algo misterioso en todo esto. ¡Miren! ¡Se están despertando! ¡Me lo temía! ¡Yo me voy de aquí! ¡Adiós! ¿Qué están haciendo aquí? Nos perdimos y queremos volver a casa, señor. No le digas más que el nombre, rango y número de serie. Ay, cállate, Alex. Somos arcovianos. Bienvenidos a nuestra ciudad. Parecen muy pacíficos. Seamos amables y hagámosles una reverencia. Reverencia, Sebastián. Bloqueen las salidas, arresten a los extranjeros, no los dejen escapar. Creo que no les agradó nuestra reverencia. ¿Qué hicimos de malo? Nos robaron el Robotron. ¡Ay, qué horror! ¡Triquitrín! ¡Pam, pam! Nosotros no robamos ningún Robotron, ni siquiera sabemos qué es eso. Ah, y es nuestro banco científico espacial. Una computadora con cerebro electrónico que almacena los adelantos de la ciencia. Sí, cierto. Si estos conocimientos cayeran en manos perversas, podrían apoderarse de toda la galaxia. No sabríamos qué hacer con un cerebro electrónico. Ella no sabe qué hacer con uno normal. Soy muy gracioso, ¿verdad? Ninguno se atrevería a robar lo que no fuera extranjero. ¿Y ellos son extranjeros? Sí, pero extranjeros pacíficos. ¡Ay, agárrenlos! Este lugar no ofrece garantías. Uno, dos, tres. ¡Vámonos! ¿Dónde está nuestra nave? Por ahí. No, por aquí. Yo sí sé. De Team Marine, de Dopi, no molestes. ¡Vamos, síganme! ¿Alguna otra sugerencia? Por lo que más quiera, no escuchen a Alejandra. Blip, tienes obligación de ayudarnos. Blip hizo visibles las ondas del sonido. Buen trabajo, Blip. ¿Qué les parece una pared de ondas de sonido? Blip, eres un ángel del espacio. Eso no es nada. Sebastián también puede hacer esas cosas. Los arcovianos no pueden entrar, pero nosotros no podemos salir. Espero que afuera haya alguien que nos ayude. ¡Miren! ¡Hay una grúa! ¿Qué opinas de la grúa, Alan? ¡Que nos va a apresar a todos! ¡Vámonos! ¡Sube! Deposítenlos en la cúpula. Está muy oscuro. Agárrate bien. Encantada, Alan. Ese es mi brazo, hermanita. De algún modo hay que salir. Sí, claro. Supongo que crees que podemos salir volando por el aire. Eso es. Tiene que haber algún conducto de aire en alguna parte. Podríamos salir por ahí. Ahí está. Sí, pero como si no estuviera, ¿cómo saldremos por ahí? Tengo una idea. Si esto funciona, yo me como los palos del tambor. ¿Listo, Blip? Blip dice que está listo. ¿Listo, Alan? Listo. ¡Fuego! Muy bien, Blip. Un perfecto aterrizaje. ¿Quieres sal para los palos del tambor? Muy bien, Blip. ¡Alárgate! Bueno, ya estamos todos. Por lo menos yo sí. Supongo. Rápido, volvamos a la nave antes de que desaparezca. ¡Pronto! Oh,
Están vigilando nuestra nave. Dirás nuestra ex nave. Lo que tenemos que hacer es descubrir quién se llevó el Robotrón. Volvamos al palacio a ver si encontramos alguna pista. No hay moros. Entonces, sigamos a ver qué descubrimos. ¿Ven algo? No, no, no. Aquí no hay nada. Solamente pisadas moradas. Esa es una huella. ¡Ay! ¿Así son las huellas? Pues a mí me parecen pisadas. A seguir las huellas. A ver a dónde van. Van derecho a la ventana. Y solamente una clase de persona entra por una ventana. ¡Una ventana! No, un ladrón. Entonces las huellas pertenecen a los ladrones. ¡Vamos! Los ladrones deben haber pisado algo morado y pegajoso. ¿Morado y pegajoso? ¿Qué podrá ser? Miren, ahí está la respuesta. Las montañas moradas. De ahí vienen los ladrones. Hasta el río es morado. ¿Qué estamos esperando? Vamos tras ellos. Deben estar en alguna parte de este cañón. Sigamos. Tengo la extraña sensación de que nos observan. Sí, desde las cuevas. Yo no veo a nadie. Yo tampoco. Sin embargo... ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Han visto? ¡Hay alguien! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Olvídalo, Melody. Solamente es el eco de tu voz. ¡Ay, con razón la reconocí! ¡Es tan melodiosa! Será mejor que sigamos. Y con bombas de polvo morado. Tal vez la usaron para echar ese polvo en alguna parte. Si fueron los ladrones, deben estar cerca. Una observación muy inteligente, ¿qué? Mi querido hermano. Nos metimos en problemas. ¿Perdieron alguna cosa, extranjeros? No, solo estamos admirando el paisaje. ¿Admirando el paisaje? Es para tirarse al piso de risa. Tienen los pies morados. Y a mí se me están helando. Mejor vámonos de aquí. Por una vez, Alex, estoy de acuerdo contigo. Mucho gusto de conocerlos. Ya basta de paisaje. Hasta pronto. Lo siento, pero no se puede ni... ¡Capturaron a Blee! ¡Y nos capturaron a nosotros también! Ahora son nuestros prisioneros. ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos Cáñamo Doblateros! ¿Cáñamo Doblateros? ¿Qué dijo? Es un destrabalenguas. Pero le apuesto que no puede decir María Chuchena Chuchena. Quisiera saber qué piensan hacer con nosotros estas patas moradas. Seguro que piensan hacer algo. Miren, están hablando con alguien. Pero no le veo la cara. ¡El Robotrón es de los Cáñamo Doblateros! El polvo que incapacitó a los arcovianos es mío y por eso pudieron llevárselo. Entonces él fue el cerebro que planeó el robo. Su voz me es conocida. Escuché esa voz anteriormente. ¿Pero dónde? Si pudiéramos verlo, lo sabríamos. Con los conocimientos acumulados en el Robotrón puedo gobernar la galaxia. ¡Nosotros gobernaremos la galaxia! Te ordeno que me devuelvas el Robotrón. ¿Qué él me ordena? Nadie puede ordenarle a Gorgog. Basta lamentar esto, Gorgog. Tenemos que salir de aquí para averiguar quién es. Así podremos aclarar nuestra situación con los acrovianos. ¿Pero cómo vamos a hacer para pasar a través de esos salvajes? Con música. ¿Música? ¿Ahora? Exacto.
¿No dicen que la música calma a las bestias salvajes? ¿Quién dijo eso? Yo nunca lo dije. Sí, qué idea tan brillante, Josie. Trataremos de calmarlos tocando un número de rock. ¿Les parece? Sí. Sí. No. ¿No? ¿Por qué? Porque no hemos traído los instrumentos musicales. Hagamos instrumentos con las rocas. Claro, esta puede ser un tambor. Y estas pueden ser guitarras. ¿Pero qué es lo que van a usar como cuerdas? ¿Qué les parece esta vid? ¡Fantástica! Salen de la cueva. Muevan las rocas para que oigamos mejor. ¿A dónde se fue el sonido? Y ahora, muchachos, huyamos. Ahí están. ¡Que no escapen! ¿Dónde está Valerie? ¿Se fue? Ahí están de nuevo los extranjeros. Estamos rodeados. El camino está bloqueado. Por los acrovianos. Y allí están los cañamodoblateros. ¡Se acabaron nuestras esperanzas! ¡Agárrenlos, enemigos de los cañamodoblateros! Ojalá pueda manejar esto. Nos robaron el robatrón. ¿Esa voz? Sí, es la misma que oímos que le hablaba a los cañoneros. Es Rulo, el primer ministro. Él es el ladrón. Él y sus cañoneros robaron su robatrón. No los oigan. Llévenselos de aquí. Allí vienen sus cómplices. Espero que esto detenga a los cañoneros. ¡Fuego uno! Alguien está manejando la catapulta. Oigan, esa debe ser Valerie. ¡Fuego dos! Y con esa doy en el blanco. Un tiro perfecto. Así es como su líder les ponía a dormir y luego cómodamente les robó el robotrón. ¿Y bien, Rulo? Te exijo que no les prestes atención, son extranjeros. Mire sus manos, están cubiertas con polvo morado. Lo que hay ahí es verdad, manita de puerco, ¿no? Rulo, eres un traidor. Estuviste fantástica, Valerie. Nos salvaste a todos. Sí, Valerie. Yo hubiera hecho lo mismo con un solo... ¡Hurra, Valerie! ¡Hurra! ¡Eso solo captura a los ladrones de manos moradas! Ahora que hemos recuperado el robotrón, ¿están invitados a quedarse? No, gracias. Tenemos que regresar a nuestra casa, a la Tierra. Si es que la encontramos. ¡Ay, eso es fácil! Solo tienes que decir de Tin Marín de Dop. Ahora no, Melody. ¡Ay! ¿Todo listo, Val? Todo listo. Tal vez si aquí cambiamos de dirección encontremos el curso correcto hacia la Tierra. Eso espero. Deja que yo te ayude con ese mapa, Alan. No, gracias, Alejandra. Nosotros solos podemos hacerlo. Yo solo quería ayudar. Muy bien, ayúdanos a guardar estas valiosas muestras. ¿Valiosas? ¿Son diamantes? ¿Rubíes? No, Alejandra. Es solo... Polvo. Polvo morado para dormir. Yo no soy ama de casa para limpiar el polvo. Salud. Tú déjame. De ningún modo, Alejandra. Val está a cargo. ¿El polvo morado? Hizo su efecto. Buenas noches. Que duermas bien. Estoy seguro de que no va a querer timonear por un rato. Gracias, Sebastián. Nos salvaste a todos con tu estornudo.
¡Arr!